Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. No hay ningún duelo express, eso sí estoy segura. Sí. ¿Verdad? Y cada duelo, no hay un duelo correcto o incorrecto. Ajá. Cada persona es particular y cada persona tiene experiencias diferentes en la vida y necesidades emocionales diferentes también. Y el duelo es un conjunto de emociones que vives en ese momento. Es como una rueda de la fortuna que cuando estás arriba y cuando estás abajo. Y así es esto, es como el mar. Esto, de repente la vida está con un tsunami que no te prepara. Sí. Y pues tratas de nadar, sacas ahí las herramientas que tu cabeza, tu corazón pueda tener junto. Como les dije, de la mano de Dios. Y yo antes a María sí era importante, pero como que no la tomaba tan en cuenta. Yo más mi diálogo era con Jesús, con Papá Dios y con el Espíritu Santo. Pero ahora ella vivió un proceso, ella también fue viuda y ella también perdió un hijo. Entonces como que siento más empatía también con ella. Y digo, oye, creo que ella me puede entender interiormente también como lo que yo estoy viviendo. Es que fíjate, en el blog pasado dijiste una palabra que también me hizo ruido, uh-huh. que me gustó muchísimo. Hablamos de tres cosas porque no quiero irnos sin que nuestros televidentes y radioescuchas se queden con algo que les pueda, digo, se están quedando con mucho desde que te están escuchando a ti, Cristi. Pero dijiste canalizar, sacar una pasión. Y la fe, sea cual sea tu religión. Sea cual sea. Esa fuerza. Esa espiritualidad es tu herramienta. Sí. La espiritualidad que tú tengas, seas católico, cristiano, de lo que quieras, que una fuerza mayor. O sea, siempre hay algo más grande que tú. Sí. Y eso más grande que tú es tu apoyo, es tu ancla. Es como te decía, estás en el mar es como la vida. A veces hay olas y a veces puedes surfear esas olas. Uh-huh. Y de esa tabla para surfear, pues es ese ser supremo. Y pueden ser los amigos y pueden ser la familia, uh-huh. dependiendo de la circunstancia. Pero no siempre va a estar el mar picado. También hay atardeceres, también sale el sol y también salen las estrellas y también hay paz en el mar. Claro. Así es que en tu corazón, aún en el dolor, se puede vivir la paz.
con dos cosas, creo yo. El agradecimiento y la espiritualidad. Volcado en una pasión, en especial de servicio. Sin olvidar tu recreación, tu familia y el proceso que lleva tu corazón. Eso es lo que yo he experimentado. Así nomás. Qué hermoso, porque nos resumiste todo en 5 minutos. Cuando hablábamos de canalizar, ¿no?, esa situación, y cuando el ser querido se nos ha ido, ¿cómo canalizar? Ahorita dijiste tú algo de bailar. Uh-huh. O sea, necesitas encontrar profesionales también, porque sí, a lo mejor uno, como es algo nuevo para uno, y necesitas a lo mejor un profesional que te acompañe en ese momento, ¿verdad? Y a lo mejor otras personas son tan fuertes que dicen, con que yo haga esto, esto y esto, puedo salir adelante. Pero se vale. Es como te duele un dolor de muelas, oye, pues vas con un dentista. Pero si te traes un dolor en tu alma, en la emoción, pues puedes acudir a un sacerdote, a un psicólogo, a un psiquiatra, tú vas a encontrar, ¿verdad? Pero necesitas a alguien a lo mejor que te acompañe en ese proceso. Y a veces alguien ajeno también ayuda. ¿Sí? Porque a veces no nos permitimos el ir a una terapia, o qué le voy a decir a esta persona, ni me conoce. Uh-huh. Y a veces hay terapeutas en los que se tiene una química, uh-huh, con quien puedes hablar, con quien puedes expresar, uh-huh, y no te va a dar por tu lado. Exacto. Te va a dar por cómo tenemos que ir viviendo etapa tras etapa. Porque él tiene una visión fuera de, sí, y lo ve panorámicamente. Y tú estás inmersa y el dolor te ofusca. Claro. Y no puedes ver más allá de tu propio dolor. El dolor te ofusca. Y a veces, muchas veces, el dolor no nos permite hablar. Todos los ganadores, nuestras reinas y nuestros reyes de nuestra Vía Internacional Coahuila 2023. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gretel, soy reina internacional de nuestra Belleza Internacional Coahuila, estoy en la categoría líder. ¿Cómo fue para ti participar en este certamen? Fue una experiencia y muchas experiencias más, súper divertidas, y también aprendí muchas cosas más, como modelaje, compañerismo, más seguridad y muchas cosas más. Fue muy divertido, estoy muy orgullosa de poder tener esta corona y esta banda tan padre. Se lo recomiendo a todas las niñas. Hola, soy Serena Perea, reina de Pretín de nuestra Belleza Internacional Coahuila. Wow, ¿qué fue lo que aprendiste de este certamen? De todo lo que estuvieron trabajando, porque dice Guillermina, filantrópico, trabajaron las emociones, tu caminar, tu peinado, tu todo. ¿Qué fue lo que más aprendiste? Pues aprendí a tener muchísima seguridad, aprendí a abrirme más, a convivir con mis compañeros y también representar a este bello estado, porque es un orgullo aprender y abrirnos para que las demás personas vean nuestro interior y nuestro exterior, porque también en este certamen aprendimos mucho de las emociones, a controlarlas. Y luego tenemos a Adrián. Adrián, ¿qué categoría, Adrián? Felicidades también. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Estoy en la categoría Mr. Teen, en nuestra Belleza Internacional Coahuila. Es que es de, no me acuerdo muy bien de qué edad inicia, pero acaba justito en la edad en la que ando yo, 17 años. Ya me 17 años tienes. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Por qué te animaste a entrar a este certamen? Me animé más que nada porque tengo mucho pánico escénico. Me da miedo estar enfrente del escenario y estar enfrente de todo eso, y quería pues probar de alguna forma de saber si puedo cumplir uno de mis sueños y tener que afrontar mis miedos, más que nada. Mari José, ¿por qué te animaste
a entrar a este con ¿cuántos años tienes? Tengo 18 años. ¿Y tu categoría es? Marijose Holguín, Miss Petit, de Nuestra Belleza Internacional Coahuila. ¿Miss Petit? Sí, Miss Petit. ¿Y por qué te animaste a entrar a este certamen? Parte de ello es un sueño, uh-huh. Es algo que siempre me ha llamado la atención, entonces tener la oportunidad no la quise desaprovechar. ¿Cómo te enteraste del certamen? Por el canal. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bueno. Eso nos da gusto que nos estén viendo. Y entonces inmediatamente participas. Así es. ¿Qué fue para ti? ¿Qué experiencia te llevas? Me llevó amistades, independientemente de todo. Haber logrado una amistad muy bonita con cada uno es lo mejor que me llevo. Mi nombre es Celeste Carolina, de la categoría Miss Teen, de Nuestra Belleza Internacional Coahuila. ¿Cuántos años tienes? Tengo 16 años. ¿16 años? Sí. ¿Y qué fue para ti ingresar en este certamen? Fue una experiencia muy bonita, para empezar muy bonita. Y, o sea, nunca había estado en un certamen. Para mí fue algo nuevo que pues yo quise experimentar, porque también desde muy pequeña me gustaba mucho las pasarelas, vestirme bien, maquillarme, y miraba mucho eso y yo decía, pues yo quiero ser. Y cuando entré a este certamen, mi mentalidad era de que ganar, pero tampoco no era de que, ay, la corona para mí es algo, o sea, sí es algo valioso, pero no algo que me identificara. Hola, soy Camila Ábalos y soy Miss Coahuila de Nuestra Belleza Internacional Coahuila. ¿Cuántos años? 22. 22 años. Sí. ¿Qué fue para ti el participar en este certamen? Primero que nada fue un reto, porque obviamente primero era una preparación interna, el saber si ganábamos, que íbamos a representar, que conllevaba llevar la corona, la banda, portarla, no solamente es tenerla y ya. Claro, hay una responsabilidad. Sí, claro. ¿Y qué fue lo que más te gustó de este certamen, de todos los talleres, de toda la preparación que hubo? ¿Hay alguno en especial? Sí. ¿Para ti? Sí. ¿Cuál? El yoga. ¿El yoga? Sí. Ajá. El yoga con la maestra Nicole de la Garza, o sea, una excelente maestra. Yael, ¿qué categoría? Yo soy Mr. Coahuila 2023 en el certamen de Nuestra Belleza Internacional Coahuila. ¿Cuántos años? Tengo 29 años. 29 años. ¿Y qué fue para ti ingresar en este certamen? ¿Por qué? ¿Por qué te animaste? ¿Qué te llamó la atención? En lo personal, tengo ya años preparándome en la música. Estoy iniciando este proyecto como productor musical. Ya tomé un curso con Lex Ojeda, que es un buen productor. Y para mí fue distinto subirme a un escenario de distinta forma. Este año también empecé a hacer stand-up. Entonces, por ejemplo, ya tenía ese camino de subirme a un escenario cantando. Es muy distinto hacer stand-up. Y otra cosa totalmente distinta a un certamen, porque ese es prepararse desde que empieza, en pasarela, en lo psicológico, en lo de la terapia de temazcal. Ahora, vamos con Abril. ¿Sí? Y Abril, ¿qué categoría? Me llama la atención. Soy reina celebridad de Nuestra Belleza Internacional Coahuila. Reina celebridad. ¿Por qué celebridad? Porque pues siempre estuve ahí, o sea, desde el inicio hasta el final. Ajá. Pues, esta es una categoría, Claudia, que nosotros propusimos en el certamen que se diera la categoría de reina celebridad. Es un conjunto, son varios aspectos que se califican. Se califica desde la actitud, la responsabilidad, la obligación dentro del certamen, se califica el compañerismo, se califica también cuál es la actitud ante cada etapa. Cada etapa del certamen tiene mucha presión. Mi nombre es Erika y represento la categoría de Misses, que viene siendo la categoría de señoras. Actualmente tengo 33 años y soy mamá de dos hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? Mi hija mayor tiene 11 y el menor tiene 7 años. ¿Y qué dijeron tus hijos de ver a la mamá participar ahí? Pues es algo nuevo para ellos ver a su mamá proyectarse en este tipo de eventos. Durante muchos años pues seguí mi rol de trabajadora y mamá de hogar. Entonces darle un cambio y un sentido a mi vida en lo personal, de un sueño que tenía desde hace mucho. Vamos a una pequeña pausa, pero no te vayas, porque todavía tenemos más entrevistas. Construye tu camino, abrazando la vida.
ciudadana o servicio social. Manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. En los menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento. Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita. Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo. El mensaje es claro. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¿Quieres información de primera mano sobre las decisiones de la Corte? A través de su portal de Internet, sus redes sociales y boletines electrónicos, la Corte te informa de manera veraz, oportuna y transparente. El conocimiento es esencial para el ejercicio pleno de tus derechos y libertades. Visita www.supremacorte.gob.mx. Porque saber es tu derecho, la Corte está contigo. Suprema Corte. Que no te engañen, fue mi gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores, 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular, creado en mi gobierno. También fundamos el IFAE, lo quiere desaparecer. Y te recuerdo que sí fue un periodo en que vivimos en paz. México necesita despertar una vez más. ¡Cambiemos México! PAN. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia. Que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Si supiera mi esposo todo lo que me ahorro cargando en Pemex, me va a pedir para las caguamas. Luego ya no me va a quedar para ir con mis amigas a comer ni para comprar ropa. ¿Estás enojada o por qué no hablas? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho que ahorro en Pemex y me sobra para ir a comer con mis amigas y comprar ropa? Sí, como que siento que ya no me tratas igual. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Cuando nos sumamos a una vida sin propósito, sin significado, pues lo que vamos a obtener va a ser amargura al final. Es algo muy fuerte lo que estamos hablando ahorita. Pero por eso estuvo con nosotros Vicky Villarreal Garza. Y entonces estuvimos hablando de la ambición al propósito. Vamos a escucharla para mejorar muchísimo nuestra calidad de vida y poder vivir plenos el día de mañana. Que hagamos una pausa a lo que estamos haciendo y que nos preguntemos, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuáles son mis dones? ¿Hay una forma de ser feliz?
al mismo tiempo que contribuyo con mi comunidad y extiendo mis dones. Entonces, eso es muy importante, que en este programa nos estemos cuestionando y que a lo mejor en este programa no vamos a descifrar, pero como siempre al final les voy a pasar 3 tips. Eso me encanta. Para que tomen nota y que puedan agarrarse de ahí para que sea un inicio, ¿sí? Entonces, ahorita estamos en un momento que a lo mejor no nos estamos dando cuenta muchos de nosotros, pero estamos en un momento histórico donde muchos sistemas están cambiando, donde la forma de hacer las cosas están cambiando, donde muchas de las creencias se están transformando, ¿sí? Es una oportunidad para el ser humano para despertar de ese sueño profundo donde caímos y nos desconectamos de nosotros mismos. Nos volvimos como un tipo de robots en automático. ¿A qué te refieres con esas creencias? Vamos a ver unas de las creencias al final, okay. Pero de esas creencias que, por decir, nos dijeron en nuestra infancia que teníamos que trabajar o estudiar en X, Y cosa o hacer lo mismo que mis padres o que mi abuelo y que para ganarme la vida tenía que ser, más bien para ser exitoso tenía que ser X o Y cosa, o que tenía que... O estudiar cierta carrera, sí, que es la que te va a proveer de mejor economía. Okay. Entonces, ese tipo de creencias ya ahorita se están desvaneciendo, nos estamos dando cuenta que no necesariamente tiene que ser cierta esa creencia que claro, viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, estamos en ese punto en que esos sistemas que siempre han estado se están transformando, esas creencias se están desvaneciendo, pero ese es el momento en que el ser humano puede despertar de ese sueño profundo, de activarme y decir, puedo conectar con mis dones, puedo tener un propósito, porque si no tenemos un propósito caemos en esa amargura y resentimiento, okay, en una lucha constante con nosotros mismos. A veces creemos que es con el jefe, a veces creemos que es con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, pero es una lucha interna que yo estoy teniendo porque no estoy alcanzando ese potencial que vine a manifestar. Fíjate que el día de ayer tuvimos aquí a muchos, 9 ganadores de un certamen. Ok. Y entonces estaba hablando con uno de los chicos y yo le dije al chico, ¿por qué entraste al certamen? ¿Qué te hizo, no, participar? Y me dice, es que yo tenía miedo escénico. Okay. Y entonces entré para vencerlo. Sí. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención lo que dijo este chico, tendría 16, no me hagan caso, 16, 17 años. Y dije, wow, ¿en dónde nace ese despertar de ese joven? De decir, tengo pánico escénico, pero voy a entrar a este curso, porque a este certamen de belleza, sí, donde tengo que pasar pasarela, porque lo tengo que vencer. Ese es uno de los tips, ya. Ok. Pero me encantó un muchacho tan joven, ajá, que tuviera esa sabiduría y de que al abrirse y entrar en una oportunidad que la vida le dio en ese momento, la tomó al 100. Imagínate, si tiene ahorita 17, 18 y venció el pánico escénico, pues imagínate lo que le espera más adelante. Ah, claro. Pero ¿cómo llegar a tener esa sabiduría, ajá, o esa decisión? Sí, muchas veces podemos pasar la vida, te digo, dormidos, o sea, ahorita es un llamado a despertar. O sea, si estás viendo este programa, claro, es un llamado a despertar, salir de esa zona, uh-huh, abrir esos ojos, anotar los tips que les voy a pasar. Claro, porque papel y pluma. Sí, papel y pluma. Pero en el fondo, Claudia, o sea, lo que estemos haciendo en este momento, yo no te estoy diciendo, déjalo y vete a buscar un propósito. No. O sea, lo que estás haciendo en este momento tiene una razón de ser. Uh-huh. En el fondo, todos buscamos ser felices, uh-huh, ¿o no? Sí. ¿O qué es lo que más deseas? Sí, feliz. Ser feliz. Tener felicidad, tener una plenitud, tener paz, porque al tener paz tienes tu felicidad, ver a tus hijos realizados, pero pues también es responsabilidad de ellos. Sí, tú claro, les estás abriendo las alitas, claro, que ya son alas. Ya crecieron. Ya están muy grandes. Pero en el fondo lo que hacemos es porque en nuestro interior queremos ser felices. Claro. Y por eso estamos haciendo lo que estemos haciendo en este momento, ya sea que estés en tu casa, que estés en tu trabajo, que estés en tu negocio,
Velo desde esa manera. Lo que estás haciendo ahorita es porque tú quieres ser feliz. En el fondo estás buscando la felicidad. Uh-huh. ¿Okay? Pero tenemos la creencia de que para ser felices necesitamos hacer un sinnúmero de cosas. O tener. Y tener un número de cosas. Sí. Para lograr esa felicidad. No sé si te acuerdas, yo creo que sí, porque todos estudiamos, bueno, la mayoría estudiamos que para escalar en esa pirámide, o sea, ¿te acuerdas? O sea, en la pirámide de las necesidades de Maslow, ajá, que primero teníamos que solventar nuestras necesidades básicas de seguridad, de autorrealización. Al último, yo recuerdo que estaban las del ser. O, el ser al fin, al último, en la punta de la pirámide. Ajá. El sistema está al revés, Claudia. Ay, Dios, pero si eso nos lo enseñaron toda la vida, de que nos estás cambiando todo. A eso me refiero, o sea, yo no estoy diciendo que no te alimentes, que no, ¿verdad? Pero estamos desconectados del ser, y ¿cómo vamos a alcanzar la seguridad? ¿Cómo vamos a alcanzar lo básico, la autorrealización, el autorreconocimiento, si no lo tenemos nosotros, si no estamos conectados con lo que realmente somos? Claro. Entonces, el sistema está al revés, está diseñado así para que nunca nos encontremos. Porque si te fijas... Ay, qué interesante. Digo, no sé si ya vas a corte. No, dale, dale. Ok. Entonces, nosotros primero nos dicen, ¿no? Tenemos que encontrar lo básico, ¿no? Alimento, vestido, casa, etcétera. Vestido, casa, salud, ajá, y sustento. Exacto, lo dijiste. Como la oración. Súper bien. Entonces, pero el mismo sistema está diseñado para que no escalemos. O sea, apenas vamos a pasar al peldaño de seguridad. Sí. Y resulta que una ola de robos, una ola de no sé qué, y me robaron mi casa, se me quemó. O sea, siempre estamos como que escalando y luego bajamos y luego volvemos a escalar y bajamos. Ya nos está yendo bien en el trabajo, sí, y viene el COVID y cancela todo. Ajá. Y enciérrate en tu casa. Ajá. Qué miedo. Es que nos llenaron de miedo. Ah, claro, de miedo, y nos desconectaron por completo. Entonces, el mismo sistema está diseñado para que no nos encontremos. Y es que fíjate que el COVID sí nos... A muchos sí dijeron, es que a mí me benefició porque me uní con mi familia, porque dependiendo de la situación de cada persona, pero sí nos desconectó del mundo, del afecto. De nosotros. De nosotros. Sí, si conectamos con el miedo en ese tiempo, sí, nos desconectó por completo. Definitivamente. Entonces, el mismo sistema está diseñado para que no lo alcancemos, para que no avancemos. Uh-huh. Estamos dejando al último lo que es más importante. Esas preguntas de quién soy, hacia dónde voy, lo que estoy haciendo, me está dando fruto, está generando fruto, o a la larga me está anclando. Uh-huh, debilitando, estamos hablando de la ambición al propósito. Ajá. Y entonces es lo que ahorita en el corte estábamos hablando. Sí, que no significa, porque dices, oye, ambición, pues sí, los seres humanos deseamos, claro, soñamos, uh-huh, pero necesitamos aprender a cuestionarnos desde dónde estoy accionando, desde dónde estoy yo en este momento haciendo lo que estoy haciendo, porque sí, no, digo, no sé qué te encuentres haciendo allá en casa, en el trabajo, pero a cuestionarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Sí? Si realmente es lo que quiero hacer, o estoy en lucha constante conmigo misma o conmigo mismo, muchas veces estamos moviéndonos o haciéndonos, no desde el ser, estamos moviéndonos desde lo que nos enseñaron, uh-huh, de esas creencias que nos mantienen como en un bucle o en un programa que se repite y se repite. Sí. Y que muchas veces, porque mi papá tenía el negocio, o mi abuelo tenía el negocio, mi papá tenía el negocio, yo también, o porque mi mamá hacía esto, yo también, o porque mis papás me dijeron que no estudiara X o Y cosa, que porque eso no me iba a traer una estabilidad económica, y estudié lo otro, no sé, estudié medicina, estudié... lo que sí me iba a proveer. Lo que sí me iba, ajá, a proveer. Y ahorita estás en esa lucha interna, porque es una lucha interna, es una guerra contigo mismo. Uh-huh. Y todo el exterior te va a mostrar esa guerra. Claro. Cuando estás en guerra contigo mismo o contigo misma, el exterior nos muestra esa guerra. A ver,
A ver, descifra. Ay, es muy profunda. Sí, ese es otro, Claudia, ese es otro, otro programa, ese pero... Ese es otro tema. Okay. No, pero está bien. Cuando, como, cuando yo estoy en guerra conmigo misma, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a estar hablamos mostrando? Hablamos de cuando estamos sí, en guerra, en estamos guerra, intranquila, me refiero, ansiedad. Pienso una cosa, siento otra cosa y hago otra cosa. O sea, no estoy en armonía. O sea, yo sé que no, pero lo tengo que hacer. Me levanto cada día, me sacrifico, sufro, hago mil cosas. O sea, voy en reversa. Voy en reversa, pero estoy en incoherencia conmigo misma. Eso me refiero a guerra interna, ¿verdad? Entonces, cuando estoy en esa guerra interna, el exterior me lo va a manifestar, me va a mostrar esa guerra. ¿Cómo se puede manifestar? Pues se puede manifestar en el cuerpo, se puede mostrar en una aparente pelea en la relación, una aparente pelea con el jefe, con tus hijos, con tu vecino. Y si armamos eso, si juntamos eso como una conciencia colectiva, imagínate, un montón de seres humanos en guerra consigo misma, estamos viendo una guerra en el exterior. Construye tu camino, abrazando la vida. Volvemos. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la clínica de especialistas. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Examinamos día con día los acontecimientos más importantes que suceden en esta ciudad. Profundizamos en los hechos y te traemos la raíz de la noticia con la colaboración de distintos especialistas. Arranca tu día con la más amplia cobertura para que sepas el porqué de lo que sucede en Piedras Negras y la región. Acompáñame de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana y analicemos juntos los hechos a detalle. Super Channel 12, el canal de las noticias. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. La
la importancia de sabernos cuidar, de también estar enterados. Estuvimos hablando sobre la diabetes, estuvo con nosotros la doctora Denise Peña Chávez y nos dio tips muy buenos y todas las actualizaciones que hay con respecto a esta enfermedad que a todos nos conviene escucharlos. Vamos a verla. El 10% de la población adulta tiene diabetes, entonces eso es muchísimo. Y de este porcentaje algunos ni saben. Y los que sí saben, muchos se quedan con a lo mejor una idea de lo que vivieron sus papás, a lo mejor de lo que vivió un familiar, pero ya hay mucho más. Hay mucho más en tecnología, el monitoreo es bien distinto, hay mucho más de medicamentos, o sea, ya no nada más es metformina y glibenclamida, o sea, hay muchas cosas diferentes sí. Que siento que no se han dado la oportunidad a veces de conocer todas estas cosas. Entonces... Dices algo importante, sí. Mucha de la gente no sabe. Sí, ¿Y cómo va caminando la diabetes así? ¿Qué complicaciones puede tener? ¿O no se dan cuenta y de repente explota algo o detona algo? Sí, totalmente. Hay muchos factores de riesgo y de hecho ser mexicano es un factor de riesgo para empezar. ¿Ser mexicano? Sí. ¿Por qué? Porque pues tenemos esta genética, entonces ya nada más por ser mexicano, aunque no tengamos algún familiar, como quiera ya ahí, ser mexicano ya es como una rayita. Aparte la edad, ¿no? Eso es otro factor de riesgo. Vamos envejeciendo y el páncreas se va haciendo más chiquito, va perdiendo volumen naturalmente. Entonces vamos otra vez como que otra rayita, ¿no? Entre más edad tengamos, más riesgo tenemos de padecer diabetes. Esos son factores de riesgo, pero que a lo mejor no podemos evitar, ¿no? O sea, ser mexicanos y nuestra edad. Pero... lo que sí es lo del estilo de vida, que es que ustedes platican mucho, que es, eso es base. Uh-huh. Pero digamos que muchas personas ya tienen algunos datos y no se han dado cuenta. Muchos tienen acantosis, que eso es como un poquito más gruesa la piel en el cuello, como un poquito más pigmentado. Pero o muchos, sea, ese es un... Ese es un dato de ¿de un foquito rojo? Es otro foco muy grande. ¿O sea, más grueso la piel del cuello? La piel del cuello se les hace más gruesa. Ajá. Y más oscura. Entonces okay. Se le llama acantosis nigricans. Puede pasar en cualquier pliegue, pero es mucho más común en el cuello. Okay. Es mucho más común. Y lo hemos visto, a veces lo vemos en niños, o sea, es muy frecuente. Y eso es como de los datos más obvios, pero en realidad también hay otros más discretos, como los fibromas laxos, que son como unos... digamos que son como nevos, como parecen lunares blancos o muy y saltón, como saltoncitos, no, o sea, como que con relieve. Mucha gente les dice verruguitas y en realidad son fibromas laxos. Y cuando van al dermatólogo a que se los quiten, sí. Normalmente el dermatólogo les dice, ¿sabes qué? Esto es un dato de factor de riesgo de diabetes o de diabetes. Sí, se los pueden quitar como quieran. Normalmente se los quitan, pero si uno no controla la base, van a volver a salir. Si uno controla la base, dejan de salir tan frecuentemente. ¿A qué te refieres con controlar la base? Sería controlar ya sea la diabetes, si ya están en esa etapa, o si están en etapas previas, sería resistencia a la insulina. O sea, desde ahí, a lo mejor no voy a atacar todavía diabetes, pero a lo mejor resistencia a la insulina, que es como una primera etapa, ajá. Ahí es donde ya tendría que darle tratamiento a eso. Qué increíble cómo... ¿verdad? Puedes ir caminando por la vida y no te das cuenta que padeces de esta enfermedad. Así es. Y luego todavía ya después, vamos a suponer, ya pasaste resistencia a la insulina, ya estás en diabetes. Si estás en unos números como 160, 180 de glucosa, que ya son números altos de diabetes, no va a dar tantos síntomas. Entonces, lo podemos medio ignorar. ¿Estás hablando hoy de niveles altos? Ya altos. ¿Y no dan síntomas? No da tantos síntomas. ¿Por qué? El cuerpo es... asombroso, se acostumbra, se va adaptando, ajá. Se va adaptando, pero ya empieza a haber daño, no más que el cuerpo es bien, pues se adapta. Entonces, muchas personas solo empiezan a tener síntomas hasta que sube de 200, que ya es un número de descontrol. Entonces, ya es mucho descontrol y ya cuando están en más de 200, ahí sí puede que tengan lo que ya conocemos como mucha sed, tener, a pesar de estar tomando mucha agua, como que esa sed no se calma. Y están yendo también mucho al baño, están orinando mucho, y la gente como que lo racionaliza y dice, ah, estoy yendo mucho al baño, estoy orinando mucho, porque estoy tomando mucha agua. Pero en realidad es porque tienes una sed insaciable.
Entonces, eso es un dato muy importante. Y lo otro es mucha hambre. Y mucha gente tampoco interpreta el tener mucha hambre como un dato de diabetes, pero sí lo es. O sea, mucha hambre y mucha sed. Sí, eso es principalmente lo que empieza a suceder. Okay. ¿Cuál es el, dices 200 es lo máximo? Arriba de 200 ya empiezan a sentir esto. Pero diabetes es a partir de 123. ¿A partir de 100? ¿Qué es lo normal 126. Que teníamos que tener? Lo normal es menos de 100. ¿Menos de 100? En ayuno, estoy hablando de ayuno, menos de 100, y de preferencia esas cifras que las estoy diciendo son de sangre. Porque también a veces me dicen que si es lo mismo glucometría, o sea, como picarse el dedo, ajá, o de sangre, y es mucho más exacto sangre, porque sangre pues es directo del torrente sanguíneo. Y capilar, o sea, la del dedo, está un poquito mezclada con líquido intersticial, porque no vamos directo a una la vena. La maquinita que usan, ajá, ¿no? Que para ese es el glucómetro. Checando. Sí. Y ahora hay otros más nuevos que también son una excelente opción para quien quiera monitorizarse adecuadamente, que son los sensores. Entonces, los sensores, eso es algo del 2014 para acá empezaron. Lo que estábamos hablando. Uh-huh. Que tenemos unas imágenes. Sí, sí, no sí, sé si las puedan poner, porque cuando nos estaba hablando Denise de esto, yo le decía, ¿de qué me estás hablando, Denise? Ahí estamos viendo para los radioescuchas, Denise, explícanos qué es esto. Sí. Para las personas que no lo están viendo ahorita en pantalla. Bueno, hagan de cuenta que es del tamaño como de una moneda, a lo mejor de 10 pesos quizá, y ese sensor va pegado en el antebrazo y se comunica. No trae aguja, no nada, va pegadito nada más y ese está pegado con un filamento y ese filamento está como insertado, se inserta en el líquido intersticial, digamos, del antebrazo y va dando las cifras de la glucosa por medio de Bluetooth a ya sea un lector o tu celular. Entonces, si tienen un smartphone, bajan la aplicación y ahí va dando las cifras. Y lo padre es que pueden ustedes escanearse o pueden revisar su glucosa más de 200 veces en el día. O sea, puede ser algo casi continuo. De hecho, esa es la generación que tenemos aquí en México, la Flash Style, creo que es 1 y 2. Y la 3 todavía no está en México, pero esa ya ni siquiera se van a tener que escanear. O sea, ya va a alimentar la información automáticamente. ¡Qué increíble! Sí, porque como, bueno, gracias a Dios, no padecemos esa enfermedad, pues muchas veces no conocemos pues las actualidades de la diabetes y nada más sabemos a lo mejor que debes de dejar de comer esto, dejar de comer lo otro, hacer ejercicio, pero al ver esto, o sea, eso queda pegado, queda no pegado. Se te despega cuando te bañas, no. Te lo quitas, te lo pones, se queda ahí. Se queda ahí, uno se puede meter a la alberca, se puede bañar, dura 14 días y para el día 14 sí, el pegamento ya está como que mucho menos pegado y sí, ya se desprende fácil. Pero es una excelente herramienta porque, a diferencia de los otros métodos, pues es ahora sí que un feedback, una retroalimentación muy rápida. Entonces, si yo estoy desayunando y veo que mi desayuno fue una muy buena mezcla, voy a ver excelentes números inmediatamente. Ah. Pero si a lo mejor decidí desayunar algo que no fue tan buena mezcla o que yo pensaba que era buena mezcla, pero resulta que no, se va a ver inmediatamente. Entonces voy a tener esa retroalimentación de, esto que estoy haciendo no es tan adecuado, voy a hacer una modificación. ¡Qué increíble! Entonces ese dura 14 días. Dura 14 días. Y tienes que estarlo cambiando, ¿o cuánto tiempo, o para quién es este tipo de herramienta? La indicación al principio era para diabetes tipo 1, uh-huh, porque esas personas, los pacientes con diabetes tipo 1, se tienen que monitorizar, o sea, se tienen que picar 4, 5 o más veces al día. Entonces, surgió para esos pacientes, pero después se vio que para las personas con diabetes tipo 2 se asociaba a mucho mejores niveles. O sea, quien se revisa aprende mucho más y de esta manera también, ¡fum! O sea, sin hacer cambios en medicamentos, bajaba su hemoglobina glucosilada, o sea, bajaba su azúcar. Este aparato te va ayudando a poner atención en lo que estás comiendo, porque inmediatamente me comí un alimento que no era apropiado para mí y luego vas a tener ahí en tu teléfono, te está avisando la que realidad, no está bien. Que eso no estuvo tan bien y que a lo mejor se queda ahí mucho tiempo, ¿no? Y también eso, que si ya están viendo que están muy elevados, quizá me mido más para la siguiente. O sea, vas teniendo un control. Sí.
Y entonces este tipo de aparatos te enseña cómo controlarte, te enseña cómo es de por vida que tienes que estártelo cambiando. No, en diabetes tipo 2 se aprobó para que lo pudieran usar justamente como una experiencia como de aprendizaje, una experiencia como de ajuste. Uh-huh. Y también eso, cuando van iniciando medicamentos, quizá tienen el miedo de ¿qué tal que me va a bajar? ¿Qué tal que me baja de más? Quien ha experimentado una hipoglucemia o una glucosa debajo de 70, que es una hipoglucemia, se siente muy feo. Se sienten que mucha ansiedad, se siente temblor, necesitan comer algo. Y eso viene con las personas que tienen diabetes. Y que de repente les baja de más. El cerebro, de lo único que se puede alimentar es del azúcar en sangre. Entonces, si detecta que estamos bajando, menos de 70 ya se considera hipoglucemia, ajá, pero menos de 54 normalmente hasta datos neurológicos hay, o sea, empiezan a estar confundidos o muy somnolientos, estuporosos, empiezan a no reconocer a las personas, o sea, es muy, muy alarmante, es una sensación muy fea y es una experiencia que quienes lo han vivido no quieren volverlo a vivir. O sea, entonces, es un shock. Sí, es muy feo. Les da, pues sí, mucha ansiedad, temblor. Entonces, son todas nuestras hormonas contrarreguladoras, como todas nuestras hormonas del estrés, que salen a tratar de rescatarnos y a tratar de buscar glucosa de donde sea. Y entonces es cuando se sienten así, como un rush de adrenalina y de cortisol y todo al mismo tiempo. Entonces, es muy fuerte y no es bueno. O sea, eso no se relaciona con un control de diabetes. Y este tipo de sensores mandan alarmas. O sea, alertan. ¿Pero cómo? De que, oye, te está bajando, estás con una tendencia hacia abajo. Entonces, a lo mejor te podrían decir 70 con una flechita hacia abajo, que es una tendencia de que vamos para abajo. No te muevas, seguimos con más entrevistas que nos van a ayudar a crecer en nuestro desarrollo personal. Volvemos. Durante 6 años hemos trabajado para aprovechar todo el potencial de Coahuila. Por ti, nuestros esfuerzos han rendido frutos. Somos un estado atractivo ante los ojos del mundo. Por ti, nuestra tierra se mantiene abierta a las nuevas oportunidades. Por tu confianza, visión y trabajo, llegan más inversiones. Por ti. Fuerte Coahuila es. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participan al reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables: de 19 a 39 años de edad, carta de no antecedentes penales, cartilla del servicio militar liberada, RFC con homoclave emitida por el SAT. Califica y obtén una atractiva beca mensual de 11 mil pesos mientras dura la capacitación. Para más información, llama al 782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Jugo o café, zapatos o tenis, misa o saco. Hay decisiones que puedes tomar sin pensar mucho en el resultado, pero en algunas debes de elegir lo que es mejor para ti. Si ya has sido lastimado, González Asociados somos tu mejor representante legal. Te proveeremos de todo lo necesario durante tu caso para que nunca te falte nada. De eso nos encargamos. González y Asociados. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, mensaje ya. Uno, dos.
Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo. Cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo. 878-123-4567. Estuvieron con nosotros Laura Posada y Verónica Mejía. Ellas son colaboradoras del Ministerio CAR. Y hablamos del tema de cómo cuidar a nuestros niños. Realmente son tips tan buenos y tan profundos que todos deberíamos de escuchar. Vamos a verlas. Hay que considerar que estamos en unos tiempos, en una temporada, en donde si le ponemos atención a los medios de comunicación, a las redes sociales, al internet, nos vamos a ir dando cuenta que se están tratando de introducir ideologías diferentes, ideologías que no van de acuerdo a lo que Dios nos ha instituido en la familia, ¿verdad? Entonces, hay que partir de eso, de tu mamá, de tu papá que nos estás viendo. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están escuchando tus hijos? ¿Qué están leyendo? ¿De qué se están enterando? ¿De qué se están llenando cuando tú te vas al trabajo? ¿Te has preguntado eso, mamá, tú que nos estás viendo en esta mañana? ¿Te estás preguntando qué están haciendo tus hijos cuando te vas al trabajo? Hoy en día, Claudia, se ha vuelto muy práctico el dale la tablet, dale el celular al hijo, porque tengo que trabajar, o porque tengo que estar ocupada, o porque no lo quiero escuchar. Estamos pasando nuestra atención, nuestra maternidad, nuestra sabiduría de madres a una tecnología que es una tableta. Dijiste algo muy importante, cuando estemos en el trabajo, ¿qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Uh-huh. Pero Laura, es que a veces en la misma casa puedes estar haciendo la comida, puedes estar haciendo otra actividad, puedes estar descansando, puedes hacer lo que puedas estar haciendo, pero no te das cuenta con quién están hablando. Así es. Sí, porque muy cómodamente, como ejemplo que mencionas, puedes estar haciendo la comida, pues sí, pero el chamaco está allá en la computadora. Laura, y luego se ponen los audífonos. Y se ponen audífonos. Entonces ni siquiera escuchas que se están gritando, que es la música, que es, ¿no? Así es. Entonces, una recomendación que nosotros queremos hacer esta mañana a todas las mamás, Claudia, es que hoy, este viernes, no dejes pasar este día para retomar y ponerle importancia a lo que están haciendo tus hijos. Okay. Porque cuando mamá está ausente en casa, vienen otro tipo de ideas, vienen otro tipo de pensamientos, vienen otro tipo de filosofías, de doctrinas, de un montón de cosas que se están manejando actualmente en el mundo. Y basta, Claudia, basta con abrir el celular, basta con tener en la palma de tu mano esa tecnología para que en segundos, Claudia, el corazón de un niño sea destruido. Sí, está muy fuerte lo que estás diciendo, pero tienes toda la razón. En un segundo, una imagen, un video, un audio. Sí. Porque muchas veces, ay, hombre, que se meta al Facebook. El Facebook ahorita no es una red social en la que el niño pueda estar ahí, Claudia. Tú puedes estar en los reels de los videos de Facebook y de repente se interpone ahí un mensaje, un video, un audio. Anda circulando ahora en redes sociales, creo que a partir desde ayer, un video de una graduación aquí en Piedras Negras donde se escucha el audio de una maestra diciendo una barbaridad. Como que era la graduación de una escuela y usó su celular malamente para poner la música. Ay, no. Y se le fue un audio y todos riéndose, jajaja, la maestra, jajaja. Ja, ja. Y así está la red social, Claudia, llena de risas, aplaudiendo lo que la maestra dijo en el audio. ¿Tú crees que eso es correcto? Y los niños también se reían. Entonces, mamá, recordarte que todo lo que tu hijo y tu hija vea en ti, si tú lo aplaudes, si tú aplaudes las malas palabras, si tú aplaudes los videos que están en doble sentido, con doble intención, si tú aplaudes todo lo que se escucha, todo lo que se está comentando, acuérdate que está un niño y está una niña atrás de ti, viéndote. Nosotros aquí en este libro, en la unidad 4,
tenemos un tema muy conocido por mucha gente, un tema que es llamado los 10 mandamientos. Y yo creo que todos ustedes están más que conocidos, pero nosotros, así como lo dice la autora, lo vamos a aplicar a las mamás. Ser muy específicos en cómo se puede aplicar los 10 mandamientos para las mamás. Excelente. Exactamente, ¿por qué? Porque no podemos ser una mamá efectiva, una mamá integral, si no tenemos conocimiento. Una verdad absoluta. Me encanta. Una verdad absoluta que no cambia. ¿Por qué? Porque lo que se leía en las revistas, en esto, en lo otro, en los años 70, salieron nuevos estudios que ahora se debe manejar así los hijos. Ya todo está mal de lo que hacían anteriormente. Exactamente. Y aquí estamos vivos y, ¿verdad? Y seguimos. Así es. Así pero vámonos es. Con la primera herramienta, porque entonces, no quiero que se nos vaya entonces, el tiempo. Así Verónica. Es. Entonces, nosotros, para poder ser una mamá integral, completa, vamos a ver el primer mandamiento. El primer mandamiento para todos dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y para las mamás dice: adora al Dios único y verdadero. Adorar a Dios sobre todas las cosas. Y nosotros hacer un compromiso para conocerlo, como una verdad absoluta, como una plataforma inquebrantable para ser mamás. Porque como ahorita lo mencionamos, no cambia. Es inmutable la palabra de Dios. Entonces, Verónica, aquí sería: ¿a quién estoy adorando? Así es. Sea cual sea tu religión, así es. ¿En quién te estás basando? Así es. Sí, porque hablábamos de otros dioses. Pati. Claro. ¿Qué claro. otros dioses podría ser? O sea, ¿cómo? A veces mi trabajo es mi Dios, así muchas es. Veces. Y lo pongo por encima de mi trabajo, de la atención a mis hijos. Uh-huh. O pongo a mi esposo por encima de Dios. O pongo mi apariencia física. O pongo la aceptación, muchas cosas. Excelente, lo que acabas de mencionar ahorita, porque sí se está desvirtuando mucho de repente la apariencia física. Claro. Entonces lo pongo hasta por encima, hasta en riesgo de mi propia salud. Claro, claro. Entonces la primera herramienta sería, ojo, ¿a quién estás adorando? ¿A quién estás adorando? ¿A tu físico? ¿A tu trabajo? ¿A tu familia? Es nada más una pregunta, cada quien lo va a ir concientizando. Así es, y en uno de los proverbios que viene en la Biblia dice que donde tú pongas donde está tu vida, ahí está tu corazón, ahí está tu corazón. Entonces, si tú quieres ser una mamá, tienes que verificar qué es lo que estás adorando. Si no es a Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Entonces, número dos, dice: no te harás imagen a ninguna semejanza, no te harás imagen de nada. Entonces, para las mamás, dice, hacer que mis hijos, criar a mis hijos para que sean de Dios, no para que sean dioses. Y bueno, pues llegamos ya al fin de un resumen semanal más, como siempre, agradeciendo a cada uno de los invitados que hacen posible este resumen semanal, que hacen posible este programa, junto con todos ustedes, nuestra audiencia hermosa, televidentes y radioescuchas, y por supuesto todo el equipo de Super Channel y el equipo de Telesaltillo allá en la capital del estado. Agradeciéndoles de todo corazón y bueno, pues los esperamos la próxima semana para seguir con programas más de entretenimiento, de desarrollo personal para mejorar nuestra calidad de vida en Construye tu Camino, abrazando la vida. Excelente día. Bye, bye.